También por YouTube, Ver TV Venado GS. Y en Instagram, Ver.tv. Bueno, acá estamos con invitado, como bien reza el graf. Estamos con Polo Donati, cineasta, que hoy, o a partir de hoy, trae aquí a la pantalla del Ver TV una propuesta que es historias documentadas, que ahora nos va a... Se va a explayar contándonos de qué se trata. ¿Cómo estás, Polo? ¿Qué tal, Juan? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Sí, todo bien. Muy contento con esta nueva propuesta, con el ofrecimiento acá del espacio del canal, de empezar a pasar contenido cinematográfico, local, como lo que vengo siendo desde hace 4 años. Comienza mañana a partir de las 23:30 horas, son ciclos de media hora, uh-huh, en donde se van a pasar, digamos, cortometrajes, mediometrajes o fragmentos de largometrajes. Bien. Algunos ya realizados y otros por realizarse. Bien, hay una producción interesante que mira para adentro, mira para este, uh-huh, para esta tierra, ¿no? Para nuestra idiosincrasia, nuestra construcción, claro, cultural, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo terminé en la EPA, viste, el profesorado de artes audiovisuales. En 4 años logré hacer 4 películas. Estoy por estrenar mi 4ª película de largometraje con Orlando Veracruz, digamos, a través de Inca, uh-huh, una producción ya a nivel nacional. Y en ese recorrido, bueno, hay material que se fue haciendo. Una película con... La primera, que es la que pasamos mañana, es El Laboratorio, una película que se hizo con 0 pesos, un cortometraje documental, sí, que se hizo con 0 pesos y ganó un premio en un festival internacional en Tucumán y fue seleccionada, tuvo 11 selecciones nacionales e internacionales, seleccionada en Portugal, en España, en Reino Unido. Después, un gran arranque, digamos, un gran de arranque. Producción. Vos decís, arrancás con sí, eso, sí, sí. Ahí estamos viendo imágenes justamente. Algo que me definió, sí, ahí están los muchachos, el Torta y toda su troupe. Que contamos que el laboratorio es ese boliche, ¿no? Es un boliche, son los últimos 4 sábados de un boliche rural, de barrio. No es ficción, es documental, obviamente. Son los últimos 4 sábados, ¿verdad? En donde la gente desarma ese lugar que para ellos era el centro de sus vidas, ¿no? Que durante 15 años había empezado en el 2001, el primer nombre que le habían puesto era El Corralito. Y bueno, era el laboratorio porque era una vieja casona enfrente del hospital viejo, claro, que funcionó en su momento de laboratorio, de análisis. Y bueno, son los últimos 4 sábados en donde ellos están ahí con, digamos, cruzando esa... Ese lugar de que posiblemente se pierde, ese espacio que para ellos, claro, es muy importante. Tiene música original de Leo Genovese, bueno, un artista destacado de acá, Venado Tuerto, ganador del Grammy 2023. Y bueno, esta es la primera de las propuestas que vamos a tener mañana a las 23:30 horas. Y como decía, fue tu arranque, bueno, salió muy bien. Encontraste un lenguaje, me parece, una manera de contar también, ¿no? Esta peli la hicimos con Eduardo Correa Luna, un gran fotógrafo de acá, Venado Tuerto. Nosotros dos solos nos enteramos de ese lugar, nos enteramos de la temática, de lo que estaba pasando. Nos parecía interesante rescatarla. Y fuimos y filmamos. Mientras tanto, yo estaba transitando el profesorado de audiovisuales, uh-huh, y aprendiendo un poco cómo es, por ejemplo, el montaje o la semiótica del lenguaje audiovisual. Así que me llevó un tiempo... ver cuál era el texto que afloraba, claro, qué era lo que se quería contar, cuál era la narración. Y bueno, una vez que la tuve, digo, bueno, la presento en Venado Tuerto, pensando, qué sé yo, el Centro Cultural, el Ideal, digo, que vaya la gente de ahí del lugar y se vea en, uh-huh, una pantalla grande, digo, esa cuestión popular que uno intenta o intentó hacer siempre desde el arte, en este caso desde el cine. Y bueno, se da de que aparece la pandemia. Claro, fue medio de la pandemia. Sí, claro. 2020. Entonces digo, bueno, ¿qué hago ahora con esto? Y me senté adelante de una computadora y empecé a inscribirla en cualquier festival que se me ocurría, que veía, que indagaba, que entraba. Descubro una página que se llama Film Freeway, donde vos podés subir, es una página a nivel mundial, donde vos podés subir tu película, cortometraje, mediometraje, largometraje. Y todo el tiempo están todos los festivales del mundo cargando ahí y buscando material. Bueno, a través de esa página
es que queda seleccionada en Reino Unido, en Portugal, dos veces en España y acá en Argentina. Después transitó un festival en Misiones, ganó el Festival Internacional en Tucumán con premio en metálico, que eso fue como la paradoja total, es decir, ir y hacer una película con cero pesos y de repente ganar plata haciendo cine, o sea, fue una ruptura, digamos, epistemológica importante. Y bueno, eso inauguró, digamos, y terminó de definirme en mi profesión, digamos, en lo que había estudiado. Y de ahí digo, bueno, voy a seguir haciendo esto, y surgieron otras propuestas y otras alternativas que se están desarrollando y que las vamos a traer a la pantalla de Verde. Bien, propuestas algunas que ya están consolidadas, hechas. Algunas ya están consolidadas, este primer mes son cuatro martes, el primero es el laboratorio, después martes, vos decías mañana, es hoy, esta noche. Es hoy, perdón. Sí, no, porque yo me quedaba con la duda, pero es hoy. Vengo de editar y con la cabeza. Es hoy. Las otras tres propuestas tienen que ver con dos largometrajes territoriales que se hicieron, uno en Venado Tuerto a través de la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo del Gobierno de Venado Tuerto, a través del apoyo de Miriam y de Silvina, digamos, pudimos retratar, por suerte, en el último trayecto de su vida, la historia del profe Solián y el Museo de Autos del Dani Mingorance. Uh-huh. Esa película se llama Centauros en la Pampa. Lo que vamos a ver va a ser un avance, porque la película se está por estrenar. Se va a estrenar en el Centro Cultural en breve. Hasta ahora tuvo un preestreno, ¿no? Tuvo un preestreno que era porque el profe, que era una persona, el hermano de Kenny, ganadores del Campeonato Argentino de Fórmula, no de TC. Venado tiene dos corrientes automovilísticas muy importantes. Una es el TC con Marco Ciani y el otro es Fórmulas. Uh-huh. El de Fórmulas estaban estos dos hermanos, uno mecánico y el otro piloto, Kenny y Amadeo Solián. ¿Qué es ese automovilismo chacarero, si se quiere, no? Es el automovilismo chacarero. Es un poco eso. El que se corría en Colonia Hansen, que llega acá el canal, es, digamos, es ese. Bueno, entonces rescata un poco la historia de estos dos hermanos y la gran labor que está haciendo Daniel Mingorance en el Museo de Fórmulas ITC. Y contando un poco esa historia de ese automovilismo, ¿no? De esa esencia que era tan importante hace algunas décadas atrás, ¿no? Claro. La tercera propuesta tiene que ver con una peli que estrenamos en diciembre en Maggiolo. Se llama El sabor de lo vivido, Relatos de Maggiolo, donde a través de un relato coral... Relato coral es cuando son varias voces contando una misma historia, se cuenta la historia del pueblo. También es un largometraje documental, va a ser un avance, un extracto de 20 minutos en formato televisivo. Bien. Y para la última de febrero tengo una sorpresa ahí, una van premiere, un preestreno de algunos fragmentos de Abuelo Gaucho, que es el gran boom de este año a nivel cinematográfico documental. La idea es que se cierre este año la película, terminar este año. Sí, se estrena a mitad de año. Estoy en etapa de montaje, ahora en marzo y abril se empieza postproducción de color y de sonido y placas, y la idea es que para mayo, junio, la peli ya empiece a recorrer por lo menos el territorio argentino y santafesino de la mano de Orlando, que es un gran viajero, un gran conocedor de nuestra provincia de punta a punta y de nuestro territorio argentino. Entonces, bueno, donde él diga el pueblito que quiera, llevaremos la película, llevaremos la guitarra y hablaremos de este abuelo gaucho y esta hermosa peli que estamos haciendo. Espectacular. Hay que decir, bueno, Orlando, que es un amigo de la casa, además, ha venido muchas veces acá, amigo personal de la familia Estrafela, pero un personaje extraordinario para retratar. Imagino que la experiencia de seguirlo, de estar ahí... Con un acervo cultural increíble, o sea, lo que sabe Orlando a nivel gauchesco, bueno, indiscutible, y dentro del séquito, o sea, no cabe en duda. De hecho, el año pasado le dieron el doctorado honoris causa de la UNR. Pero bueno, la peli, más allá de esa forma expositiva que él tiene de contar el origen del gaucho y cómo se cruzó el conquistador con los indios y toda esa cuestión política, es un recorrido que muestra el litoral, que muestra las rutinas, que lo muestra él en su poética, por ejemplo, fijando un sábalo y haciéndolo al pozo, como cantan en la canción con Julio Minio, visitando la tumba del poeta, entrando a caballo, o cantando el San Francisco Javier en la iglesia de la Mercedaria de San Javier, que es una reducción mocoví histórica de la provincia, o sea, recorriendo los lugares hitos de la provincia
Es como un road movie a caballo. Bien. Un road movie gauchesco, bueno, claro. Bien. Del litoral. Género, no sé si muy transitado. ¿Viste cómo somos para intentar cosas? Enseguida. ¿No? Enseguida se inventa. No, bueno, pero la verdad que con los avances que hemos visto, que fuiste compartiendo en las redes y demás, entusiasmo un montón la película, porque hay unas imágenes que son increíbles, digamos. Es, ¿no?, que nuestra provincia tiene una geografía y tiene una cultura y tiene una identidad que no está aprovechada, no está explotada. Sabemos muy poco de nuestra propia historia, digo, vos, ¿no?, vas en general. Claro, tuvimos unos planos que por suerte los pudimos pasar acá en el cinema como un teaser antes de la presentación de un cortometraje. Y cuando se ve en pantalla grande las barrancas de Puerto San Martín con un abuelo gaucho a caballo allá con la guitarra, digo, y los buques, digo, empieza a tener como una potencia cinematográfica en nuestra provincia que no la estamos aprovechando, sinceramente. Uh-huh. Bueno, la idea es empezar a mostrarnos y a potenciar lo que somos, ¿no? Esa película no tiene techo. Se estrena, no tiene techo. No se sabe para dónde. Es la idea, sí. Sí, sí. Tenemos muy, muy buenas propuestas. De hecho, ya hay un aval de exhibición en Estados Unidos. Hay propuestas para llevarla a Europa. Bueno, está viendo ahí, porque también hay un productor asociado que es Leo Genovese, que fue uno de los que dijo, che, tenés que filmarlo Orlando, que tiene un bagaje cultural increíble y no lo registraron, no lo registró nadie. Entonces también le puso música, le está poniendo música original, digamos. Venimos haciendo como una dupla ahí cinematográfica, documental con Leo, que la verdad que a mí me vuela la cabeza, viste la potencialidad que tiene eso. Y bueno, sí. Sí, y Leo, con la posibilidad de abrir puertas en Estados Unidos, claro, en Europa, conociendo claro, mucha gente, ¿no? Sí, que sí se puede interesar en el producto. Sí, claro, de uno. Es eso. Así que bueno, ese laburo viene a full para estos meses, para cerrar. La idea es a mitad de año ya empezar a mostrarla para tener todo el 2024 y el 2025 para recorrer festivales, programación oficial, pero también tener esa posibilidad de ir al pueblito donde, uh-huh, por ejemplo, Orlando viene ahora a Pueblo Italiano. Sí. Viste, decir, bueno, se abre el cine, se pasa la peli, se ponen las sillas. Digo, no perder esas costumbres. Casi que ¿no? tenés un segundo documental, que es el documental de la exhibición de la película. Podría ser, como hizo Alonso con Los Muertos. Sí, podría ser tranquilamente. Mirá, no se me había ocurrido. Me encanta Lisandro Alonso. Sí, bien, Juan. Gracias. Ahí está, gracias. Pero sí, creo que... Sí. Hay que registrar todo. Hay que registrar todo. Sí, totalmente. Pero bueno, por lo pronto la invitación, ahí está la promoción de estas historias documentadas a partir de esta noche, todos los martes 23:30, en esta pantalla, para encontrarse con material. Esta noche el laboratorio completa, película ganadora del Festival Cortala Tucumán 2020. Está buenísimo. 2020, con música original de Leo Genovese y bueno, un variopinto de personajes y de lugares venadenses y regionales que llegó a empatizar, por ejemplo, en Tucumán. Es decir, ellos veían esto y les parecía que estaba a la vuelta de su casa. Claro. Una provincia que tenemos a mil kilómetros. Sí, sí. ¿No? Entonces tiene esa posibilidad el cine de hacer algo global de lo local, ¿no? Y el laboratorio me parece que está logrado eso. Uh-huh. Totalmente. Así que bueno, Pablo, a disfrutarlo. La gente seguramente se va a estar plegando. Y bueno, ya llegará el momento también, quizás con la reapertura cinematográfica del Centro Cultural Municipal. Sé que están las gestiones ahí haciéndose. Estamos en eso, sí. Estamos. Estaría buenísimo que este material y de otros realizadores venadenses encuentren su espacio para realmente... Seguro. Están en eso, ser sé que están amplificado, trabajando, digamos, hacia el grueso de la comunidad, ¿no? Pero bueno. Sé que están, doy fe de que están trabajando fuerte en volver a poner en marcha la parte del cine, claro, digamos. Exactamente. Bueno, y agradecer, ¿no? Acá en la casa, a Sergio, a toda la gente que trabaja acá por este espacio. Y bueno, espero que les guste y que sea bienvenida la propuesta. Gracias, Polo. Gracias, Juan, a ustedes. Vamos a la pausa y ya volvemos.